En el sentido ordinario se hacen alrededor de 200 pruebas semanales, ordinarias, más las que llegan de proyecto, que son 150. Entonces, el promedio de muestra que tenemos ahorita semanal debe dar de 250 pruebas. Sin embargo, a partir de que este viernes ya se estableció el cerco sanitario, se están haciendo los muestreos, precisamente hoy el doctor Guillermo Herrera va a tener que definir una estrategia de sobre cómo se va a estar muestreando, ya que al contactar a las personas que se están resguardando por cuarentena, están definiendo muchos contactos, ¿no? Los que estábamos esperando un promedio de 3 contactos, pensando en la familia y círculo cercano, pero la verdad es que la gente sí tuvo mucha movilidad. Tal vez resultado de la tardanza de las pruebas, de los resultados, perdón. Entonces, hoy precisamente nos estarán definiendo cuál va a ser la nueva estrategia.